2 Corintios capítulo 12, versículo 1 al versículo 10. 2 de Corintios capítulo 12, versículo 1 al versículo 10. Leamos la palabra. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, sin el cuerpo, no lo sé. Si fuera el cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, sin el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, ni siquiera gloriarme. No sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve, u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Por cuanto soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Amén. Vamos a bendecir al que es un lado. Tenga gran paz. Usted es el misionero que salvará al mundo. Que podamos disfrutar la bendición de heredar esas asoladas heredades. ¿De verdad aman al Señor? Si ustedes aman al Señor, ese corazón lo conoce el Señor. Y también el Señor hoy mismo nos dará una gran gracia que no podemos resistir. Y recordaremos que hemos de ir en este camino del Señor. En este día y en ese tiempo de culto, en esta que sean llenos de la gracia del Señor. Y para esto yo los bendigo en el nombre del Señor. Nosotros viviendo la vida podemos estar confundidos pensando, ¿qué es esto, no? Claro, muchas veces tenemos esos conflictos en los cuales podemos pensar, ¿será que esa es la vida que debo de vivir de verdad? Claro, continuamente se esfuerzan viviendo la vida, pero frecuentemente están en instigación. Claro, continuamente es viviendo la vida esforzada, pero un día viene el vacío y el caos en ustedes. De casualidad, algunos de los que están aquí sentados han venido con ese pensamiento de ¿cómo he de vivir? Deseo que sea un tiempo en el cual puedan recibir esta respuesta y que sea de bendición para sus vidas. También que a través de la palabra puedan recibir la respuesta y que conforme a esto puedan recibir y vivir con la respuesta y el poder dado por Dios. Y para esto yo los bendigo en el nombre del Señor. ¿Por qué será que en nuestras vidas continuamente hay problemas? ¿Y por qué será que buscamos siempre las respuestas en esto? ¿Por qué será que buscamos siempre las respuestas en esto?
Claro, esto es a causa de que dejamos escapar la oración, es porque estamos desordenados y estamos incómodos en la oración. En otras palabras, como dejamos escapar la oración, no sabemos ni por qué o para qué vivimos. Claro, continuamente hemos dejado escapar la oración, por eso viene este desorden, ese vacío en nosotros. La oración hace que la palabra se establezca en nosotros. Lo que Dios, la oración hace que las obras de Dios se establezcan en nosotros. Claro, Dios es el alfa y el omega. En otras palabras, es el principio y el fin. Es el Dios eterno. Es aquel que existe por sí mismo antes de que nosotros existiéramos. Es un Dios inmenso, en otras palabras. Aunque nosotros no reconozcamos a Dios, Dios sigue siendo Dios. Aunque no creyamos en la palabra sigue siendo la palabra de Él. Pero por la gracia de Dios, cuando oramos, vemos que la palabra de Dios se establece en nosotros y que también las obras de Dios se establecen en nosotros. Si no disfrutamos de la oración, a decir verdad, la palabra no se establece en nosotros y Dios no obra en nosotros y por lo tanto los cristianos en el campo somos la burla de los incrédulos. Veamos bien la palabra. Dice la palabra en Eclesiastés capítulo 36, versículo 37. Leamos juntos la palabra. Así ha dicho Jehová el Señor. Aún seré solicitado por la casa de Israel para hacerles esto. Multiplicaré los hombres como se multiplican los rebaños. Ezequiel 36:38. Como las ovejas consagradas, como las ovejas de Jerusalén en sus fiestas solemnes, así las ciudades desiertas serán llenas de rebaños de hombres y sabrán que yo soy Jehová. Aleluya. Aunque nosotros no oremos, la palabra sigue siendo la palabra. Y Dios sigue siendo Dios. Pero cada vez que oramos, vemos que yo soy Jehová. Vemos que Abimelec vino a buscar a Isaac. Claro, Abimelec dejó escapar a Isaac, pero nuevamente vino a buscar a Isaac en Génesis capítulo 22. ¿Y qué es lo que le dijo Abimelec a Isaac entonces? Ciertamente he visto que Dios está contigo. Por eso, estemos juntos, dijo. En otras palabras, tomemos nuestras manos, seamos familia, en otras palabras. Por eso, en el versículo 19 dijo una palabra muy importante. Tú eres una persona que recibe la bendición de Dios. Por eso, cada vez que oremos, vemos que Dios manifiesta sus obras y en todos los campos se manifiesta la gloria de Dios y podemos ver esto. Vemos que aquellos cristianos que no están recibiendo las respuestas en el campo son la burla de los incrédulos en el campo. Pero, ¿qué son las respuestas entonces? No es que te vas a esforzar y hacer cierta cosa y vendrá algo. Hay personas que oran, pero no reciben respuestas. Hay personas que no oran, pero reciben respuestas. No estoy diciendo que vas a orar cierta cantidad de tiempo y vas a recibir respuestas. No, no es así. Claro, nosotros podemos pensar que podemos recibir la oración a través de nuestro pensamiento incorrecto porque hacemos algo, porque hacemos buenas obras o caridad. ¿De verdad es así? Así, ¿verdad?
Las respuestas vienen conforme a lo que está grabado en nosotros y deben de conocer esto. Las personas que continuamente están tristes es porque continuamente ya está grabado este sentimiento de tristeza en ellos. Hay personas que continuamente están en ira, en este pensamiento de ira. Es porque están atrapados por ese lugar en el cual se ha llenado de ira su pasado y no pueden perdonar a nadie. ¿Pero qué sería si estuvieran grabados de agradecimiento y felicidad? Entonces, en toda nuestra vida se levantaría agradecimiento y felicidad. Vemos que tu vida, las respuestas vienen conforme a lo que está grabado en ti. No importa tu circunstancia o situación, ¿qué es lo que está grabado en ti? Eso es lo más importante. Nosotros, sin darnos cuenta, con las cosas de este mundo, continuamente se ha grabado aquello que es físico en nosotros. Así, ¿verdad? La verdadera sanidad es sanar todo esto. No importa, pero si la oración toma lugar en nosotros y se graba en nosotros, no importa qué situación y circunstancias estemos, podemos obtener la victoria. Hoy hemos leído bien el contenido de la palabra del día de hoy. Vemos que Pablo oró fervientemente ante Dios para sanar de su enfermedad. Pero también antes de orar por esta enfermedad, nos menciona qué es lo que él recibió antes de todo esto. Vemos que Pablo primeramente tuvo una experiencia espiritual. Dice que esta experiencia espiritual no lo puede explicar con palabras ante los hombres. Vemos que Pablo experimentó esta experiencia mística que no se puede explicar y que no se puede creer. Y conforme a esta experiencia espiritual, vemos que viene esta enfermedad como de muerte ante Pablo. Pensemos al contrario ahora. Digamos, si estamos teniendo una enfermedad de muerte, no podemos ni siquiera orar, porque no podemos ordenar el Evangelio ni la oración en nosotros. Claro, todos los cristianos están orando, ¿no? Pero lo más importante es que cuando están en medio de esa enfermedad a punto de morir, si no pueden llegar a orar y si no pueden llegar a ordenar la palabra o el Evangelio, vemos que continuamente no podrán entrar en continuidad en la oración. Y deben de conocer esto también. Por eso los creyentes, cuando vienen los problemas, están incómodos y se quejan y tienen incredulidades. Y continuamente están viviendo en resentimiento. Pero no perecen por la enfermedad, sino que perecen porque han dejado escapar esta comunión con Dios. Por eso, rápidamente, hay algo que debemos de ordenar. Rápidamente, bota aquello que te incomoda. No es que pereces porque estás en esto. Es que pereces porque no puedes tener la comunicación con Dios, en otras palabras. Vemos que aunque tengas buena comunicación con las personas, pero si no tienes comunicación con Dios, al final esa vida, esa persona va a perecer. Digamos, pero aunque no tenga una buena comunicación con las personas, pero si tiene una buena comunicación con Dios, al final, el resultado de esta persona en su vida, ¿cuál será entonces? Será la victoria. Entonces tenemos que examinar que a causa de la relación con las personas, eso puede impedir también nuestra relación con Dios. Debemos examinar esto. Yo, haciendo el ministerio, he pensado esto. Así, ¿verdad? No es fácil la carácter entre personas. Claro, cuando las personas me ven, dicen, el pastor sí, es así, me pueden pensar así. Así, ¿verdad? No es fácil estar delante de los creyentes. Tampoco es fácil tener amistad con los creyentes.
Y tampoco es fácil decir cualquier palabra delante de los creyentes. No es fácil decirle a las personas de, ah, vamos a hacer esto juntos. Pero veo que a causa de que no puedo hacer eso, te puedo tener más tiempo de comunicación con Dios. Por eso debemos examinar nuestra vida de fe. No estoy diciendo que no necesitan comunicación con las personas. Pero aunque tú tengas una buena comunicación con esa persona, pero si no tienes ese canal o si esto impide que tengas la comunicación con Dios, así, ¿verdad? Esa comunicación que tienes con esa persona no es necesaria porque te impide todo esto. Había una persona que habló acerca de mis características y es lo que me dijo esta persona a mí. Pastor, está bien. Que las personas hagan bien las cosas. ¿Qué es necesario esto? Y así, ¿verdad? Esa palabra que él, esta persona me dijo, fue de consolación y de fuerza para mí. Digamos, si tienes una relación con las personas correctamente, pero si esto impide que tengas comunicación con Dios, rápidamente debes de ordenar esto en ti. Vemos que la incomodidad no es que te hace perecer, así, ¿verdad? Por eso deseo de verdad que puedas conllevar la comunicación con Dios. Entonces, ¿qué es la oración? La oración es el mayor, la mejor regalo que Dios le ha dado al creyente, al salvo. La oración es el mejor regalo que se le ha dado al creyente. El hecho de que puedas llegar a orar, el evangelismo y en tu vida en sí, todo termina aquí. Solamente el ser humano es un ser espiritual. Pero en este ser humano, ¿pertenece a Satanás o pertenece a Dios? ¿Está recibiendo la guía del Espíritu Santo o está recibiendo del espíritu maligno? ¿O está dentro de o pertenece al Evangelio o pertenece a las cosas de este mundo? Es algo muy importante. Conforme a esto, las personas siguen todo esto. Primer punto, entonces. Si la oración es el mejor regalo que Dios le ha dado al creyente, ¿cómo debemos de orar entonces? Claro, podemos decir muchas cosas, pero vemos que si dejamos escapar la oración, caemos en tres puntos. Primero, si no puedes llegar a orar, caes en la impotencia. ¿Por qué será? Porque debes de vivir con tu fuerza. Claro, si pudieras vivir con tu propia fuerza, con la fuerza del otro, estaría bien. Pero todos tenemos limitaciones, ¿no? Entonces, como vives con tu propia fuerza, caes impotente. Vemos que hay artículos que se están conllevando y aunque sea muy bueno, tiene una fecha de límite, ¿no? Y si se le acaba la energía, tienen que volver a recargarlo. Es lo mismo con las personas. Si el ser humano no tiene la fuerza dada por Dios, al final tendrás que vivir con tu propia fuerza. Entonces, ¿todo tomará lugar si vives con tu propia fuerza? Vivir con tu propia fuerza es caer en lo absolutamente imposible. Por eso, la persona, si no pueden llegar a orar, caen en la impotencia. Y continuamente, frecuentemente, están cayendo en una situación de obsesión innecesaria. Están quietos, pero continuamente están haciendo cosas de obsesión. Vemos que el 90% de los problemas que vienen ante el ser humano, si lo dejas quieto, se soluciona solo mismo. Pero solamente el 5% de los problemas lo tienes que solucionar tú personalmente. Pero sí, ¿verdad? No lo puedes hacer con tu propia fuerza. Claro, lo deberías de dejar quieto, pero continuamente estás obsesionado con todo esto. Es diferente a la concentración y la obsesión. Chalaedo, 집착에 빠지는 것이 아니라
Las personas que están orando, aunque sea un momento, un instante, pueden tener tiempo de concentración, no obsesión. Vemos que en ese tiempo de muerte o tiempo de vivir, podemos ver la guía de Dios a través de todo este tiempo y a través de las Escrituras también. Vemos que a Nehemías le vino una crisis grave en Nehemías capítulo 1, capítulo 2. 그래서 느헤미야가 아수에로 왕 앞에 Vemos que Nehemías, antes de salir delante del rey, él tuvo tiempo de oración y de ayuno. Vemos que después de ayunar y orar, Nehemías fue delante del rey de Asiria. ¿Qué significa que ayunó él entonces? Vemos que se concentró porque miraba a su pueblo Israel que había de perecer. Y vemos que vino la respuesta ante él. Vemos que a través de las crisis recibimos la guía de Dios. Y vemos lo que hizo Nehemías con el rey. Y mirando al rey a Nehemías le dijo, ¿qué será de tu rostro entonces? El rey de Asiria que miró el rostro de Nehemías que había ayunado le preguntó, ¿qué o por qué está así tu rostro? Le preguntó. Y le habló acerca de su pueblo Israel y del templo de Jerusalén que se había derrumbado. Y le habló acerca de esto, ¿no? Y vemos que el rey le dijo, ve y restaura el templo de Jerusalén. Vemos también aquí en el contenido de la palabra que hemos leído del día de hoy, Pablo que estaba en medio de esa situación de morir. Pero al final vemos que recibió la respuesta, la resolución de esto. Pablo, a través de la oración, experimentó, vio las obras de Dios que no se pueden comparar con las respuestas. Dice la palabra que él oró tres veces fervientemente para solucionar esta enfermedad. Significa que oró concentradamente. No vino una respuesta ahí, sino que vemos que Pablo vio las obras de Dios que no se pueden comparar con las respuestas. Si de verdad ustedes no pueden llegar a ver las obras de Dios, nosotros sin darnos cuenta podemos caer en un estado de obsesión. Pasando más el tiempo, caen en la obsesión y a causa de eso caen en la adicción. Hoy podemos decir que estamos en una época de adicciones, ¿verdad? Una época de problemas mentales. Porque la cuarta revolución industrial nos ha arrebatado todo. Y la cuarta revolución y la quinta revolución industrial, a través de esto las personas van a perecer. Todo se ha desarrollado. Sin embargo, el ser humano está pereciendo y es lo que va a acontecer en la quinta revolución industrial. Se van a levantar muchos problemas espirituales. Por eso nosotros, si no abrimos nuestros ojos para ver qué es la sanidad ahora mismo, no podremos proclamar el Evangelio correctamente en el campo. En nuestra iglesia se está conllevando continuamente el ministerio de especialidad para hacer este ministerio. Y también dentro de esto vemos a un equipo que está preparando un sistema dentro de esta especialidad. Más adelante, en el futuro, viene la época de adicciones y vemos que aquí es en el horario en el cual tenemos que entrar nosotros para dar la sanidad. Vemos, está el equipo de la especialidad de sanidad y también el de Onésimo en nuestra iglesia. El ministerio de Onésimo está centrado con los jóvenes adultos y ellos están haciendo el ministerio. Vemos que este ministerio de Onésimo es aquel que hace como esa protección, como agentes de protección. Y también dentro de la iglesia, para la prevención de la época de adicciones, para hacer este ministerio, dentro de la oración se ha preparado un equipo, es lo que podemos ver que se ha preparado esto.
Y ahora mismo, incluso en Corea del Sur, vemos que hay 58 lugares que son agentes de protección contra criminales. Y 53 se están conllevando a cabo. Y dentro de esos lugares hay muchos adictos y están recibiendo sanidad. Pero si no hay evangelio, ¿cómo pueden ser sanados estos? Pero vemos que dentro de la iglesia, así verdad, se está preparando este sistema. Incluso en la sede central se está preparando este sistema para la prevención, para la educación, para la recuperación, para esta de adicciones. Y también se van a abrir nuevas puertas de evangelismo en nuestra iglesia a causa de este sistema. Estamos preparando esto a finales de septiembre. La semana pasada les compartí la palabra. Vemos que la semana pasada vimos que en una universidad hay universidades que tienen clubes donde consumen drogas. No solamente son universitarios, sino que también están los de la secundaria preparatoria y jóvenes adultos en donde están cayendo gravemente en las drogas. Y también viene el tiempo en el cual tienen que ir a las escuelas y hacer esa prevención de drogas. Pero por medio del Evangelio se debe levantar ese movimiento de sanidad en esos lugares. Mirando esta época, es lo que Dios nos está conllevando a prepararnos y es una respuesta importante para el evangelismo. Y deseo que continuamente puedan seguir orando por cada uno de esos puntos. Caemos en impotencia, caemos en obsesión y sobrepasando la obsesión, caen en adicción en las personas. Por eso nosotros rápidamente tenemos que restaurar la oración. ¿Qué oración? No es una oración especial, sino que debe ser esta oración que se conecta en el diario vivir de nosotros. Que debes de conectar todas las cosas con la oración y entrar dentro de la bendición de la oración de las 24 horas. Y en medio de la oración, comunicándote con Dios, debe tener ese tiempo de felicidad. Debes de tener ese tiempo de recibir fuerza. Debes de tener ese tiempo para recibir la respuesta también. Ese tiempo no debe ser como un tiempo súper especial que debemos de preparar. Debe tomar en el diario vivir en nuestras vidas. Así, ¿verdad? Esto es muy importante. En especial aquí, en este lugar, están los remanentes. Claro, para los remanentes es importante el estudio, porque viene para el futuro. Pero antes que esto, es importante que tengan ese tiempo en el cual sean felices, reciban fuerza y reciban la respuesta. Si no tienen ese tiempo en el cual son felices y reciben fuerza, al final, ustedes sin darse cuenta tendrán que vivir con su propia fuerza y tendrán que seguir a este mundo. ¿Qué significa una vida que sigue este mundo entonces? Al final serán personas esclavizadas por el mundo. Por eso caen en impotencia en el mundo, caen en obsesión y también caen en la adicción. El viernes de oración de la semana pasada les compartí el título de un itinerario de oración. ¿Qué significa itinerario de oración? Estamos hablando de la oración de 24 horas, 25 horas y eternidad. En otras palabras, el itinerario de la oración es el tiempo de recibir la fuerza. ¿Qué significa recibir fuerza en esta oración? Significa entrar en las 24 horas, 25 horas y la eternidad. Por eso, mirando en esta época de impotencia, de obsesión y de adicción, de verdad, que solo oración en la llenura del Espíritu Santo, los bendigo en el nombre del Señor para que sean levantados como evangelistas para salvar esa época.
Segundo punto. Debes de recibir otra fuerza a través de la oración. No es con la fuerza del que está a tu lado, con tu fuerza, tampoco con la fuerza de este mundo. Debes de tener esa fuerza que proviene directamente de Dios. Y de antemano ya hemos recibido todo esto. Claro, lo pueden desconocer. Claro, no lo están utilizando. En el momento que eres hijo de Dios por medio de Cristo, has recibido esa fuerza ya. ¿Y esto qué es entonces? Es la identidad y la autoridad que se te ha dado. Y esto lo debes de disfrutar en la oración. Y entonces todos los problemas serán solucionados. Veamos Juan capítulo 14, versículo 16, versículo 17. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Versículo 17, ¿qué dice? Leamos juntos la palabra. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le reconoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Aleluya. Porque mora en vosotros y estará en vosotros. El Consolador, el Espíritu Santo, que mora en ustedes. Es la promesa de que estará con ustedes eternamente. Pero si no conoces esta realidad y lo dejas escapar, al final vas a vivir con tu propia fuerza, con la fuerza de este mundo. Y es por eso que no conoces la oración, qué es la oración, y también dejas escapar el Evangelio. La palabra dice que el Espíritu Santo está eternamente junto con nosotros. Esta guía, protección, gracia y enseñanza del Espíritu Santo lo debes de crear en ti. Por eso, primera oración, ¿qué debemos de orar? La primera oración que debes de tener es esa vida y ese camino en el cual vivas de la guía, de la protección, de la enseñanza del Espíritu Santo. Ese es el misterio de la otra fuerza. De antemano se te ha dado ya. Es como dice la palabra en Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Que Dios dará al Consolador por medio del Espíritu Santo. Y es la promesa de que estará contigo todos los días hasta el fin del mundo. Por eso nosotros hacemos solo. Hay una palabra muy importante en 1 de Juan capítulo 2, versículo 20 al 27. Que no es necesario que te enseñen otra persona si está la unción del Espíritu Santo sobre ti. Dice que el Espíritu Santo te enseñará todas las cosas por medio de su unción. Es así. Otra fuerza es con la fuerza que proviene de arriba. Es entrar dentro de la llenura del Espíritu Santo. Debes entrar dentro del Creador Dios. Debes entrar dentro del Dios que es responsable de tu vida. Debes entrar dentro tu vida, debe entrar dentro de aquel que tiene juicio en tu vida. Y aquí es donde tu vida debe de vivir en todo esto. Y esto es la oración. La oración tiene tres puntos de vista. Vemos hoy que Pablo habla acerca de ese tercer cielo que experimentó él. Aquí dice que es el tercer cielo. Claro, nosotros primero tenemos en el aire, ¿verdad? El oxígeno. Y arriba de eso está el espacio. Y después de eso está este lugar que no existe en el tiempo, pero vemos que es el lugar donde existe el cielo espiritual.
Vemos que en la palabra que él oró fervientemente, Pablo, tres veces para sanar esta enfermedad. Pero vemos que Pablo experimentó esta parte espiritual a causa de esta enfermedad y él pudo llegar a orar. Y es por eso que rápidamente debemos de organizar tu persona en la palabra y en el Evangelio. Y entonces aquí recibirás la fuerza para llegar a orar. Entonces las personas que no pueden llegar a orar, hagan esto por favor. Primero, lean la palabra, escuchen la palabra y reciban la fuerza aquí. Y entonces, pasando el tiempo, podrán tener esa fuerza para orar. Vemos que de la misma manera fue con Pablo. Vemos que después de que Pablo oró, no solamente no recibió una respuesta, sino que recibió todas las cosas. ¿Qué significa esto? Es el versículo 9. Es la palabra que Dios le dio a Pablo. 2 Corintios capítulo 12, versículo 9. Bástate mi gracia. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Que esta es mi gracia, tu poder. De verdad, si estamos dentro de la gracia de Dios, termina todo ahí. Si estamos dentro del poder de Dios, termina todo también ahí. Vemos que Pablo que oró ante Dios, Dios no le dio la respuesta, sino que le dio todo. Le dijo, bástate de mi gracia. Y es la confesión de Pablo que recibió esta respuesta. Por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Claro, las personas ocultan muchas cosas. Es así, ¿no? Normalmente, si queremos a una persona, ocultamos lo malo, ¿no? Una persona me dijo esto. Una persona me dijo, pastor, por favor, ya no habla de que somos insuficientes y débiles. Y porque si no, los creyentes mirarán que el pastor es insuficiente y débil también. Así, ¿verdad? No cualquier persona dice que es débil o insuficiente, ¿no? Al contrario, quiere mostrar lo que hacen mejor, ¿no? Entonces, no se van a gloriar si muestran sus debilidades, ¿no? Pero vemos a Pablo que experimentó esta realidad espiritual. Él habló de sus debilidades. Experimentó esta parte espiritual y entró dentro de la oración y conoció la gracia de Dios. Por eso él dijo que sus debilidades no son debilidades. Al contrario, es para que repose sobre él el poder de Dios. Y por lo tanto, esto lo es todo lo que conoció Pablo. Porque si no tienen este poder al final, tus debilidades te darán vergüenza. Pero vemos que Dios ya nos ha dado todo para poder vencer todas debilidades y toda cosa. Por eso, primero, debemos entrar dentro de esto. Y esto es solo en la oración. Deseo que durante esta semana mediten en 2 Corintios capítulo 12, versículo 1 al 10. Es lo que debemos de alcanzar en nuestra vida espiritual. Es lo que debemos de experimentar y disfrutar en nuestra vida espiritual. Y con estos ojos ver al mundo y entonces obtendrás la victoria en todas las cosas. De verdad deseo que oren en realidad en sus vidas. Yo los bendigo en el nombre del Señor para que sean utilizados como evangelistas, para que puedan restaurar la oración y que dentro de esto entren solo en la oración y solo en la llenura del Espíritu Santo. Así, ¿verdad? Se nos ha dado este misterio de bendición para que podamos llegar a orar. Incluso dentro de la iglesia ya tenemos 24 horas este continuo tiempo de oración. Y orando continuamente nos damos cuenta, es por eso que Dios nos ha permitido este tiempo para que lleguemos a orar.
Por eso, sí, ¿verdad? Nosotros, dentro de la gracia de Dios, comenzamos a orar, ¿verdad? Pero hoy conocemos que Dios tiene un plan mayor que el que nosotros planificamos. Y vamos a conocer, es por eso que Dios nos hace orar a causa de todo esto. Conoceremos esto. De verdad, si nosotros podemos llegar a orar, podemos hacer todas las cosas. Y esta bendición de respuesta deseo que sea para ustedes. Y los bendigo en el nombre del Señor para esto. Vamos a tener un tiempo de la palabra y de la oración. La oración es solo oración, la palabra que da el Señor. Veamos los títulos de oración. Es el título de oración del discípulo evangelista que posee el misterio de la de solo oración. Que pueda sanar lo que está grabado como físicamente y las cosas de este mundo de la oración que he dejado escapar. También que pueda salir de la adicción, de la obsesión.